estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás vos ahí? Bien, bien, notable. Te llegaba a contestar a alguien y me muero. Me están contestando todos los que están mirando hoy. Bueno, bienvenidos al show de la tarde. Este es el show de la tarde que te cambia la energía. Notable. Energía bien para arriba. Y hoy tenemos consigna, como siempre. Sí. Hoy es un día muy especial porque es el día de la final y también tenemos invitado. Tenemos de todo, pero la consigna, nos tenés que mandar una foto con una estrella por mensaje directo con tu teléfono a las redes sociales del show de la tarde 10 en Instagram, Facebook y Twitter. Mirá, una estrella puede ser... Esa. Por ejemplo, que es la estrella que tenemos en la puerta de al lado. Del canal. Muy bien. Del canal. Una estrellita de mar. Los vecinos están enterando que nos sacamos la foto. Mirá, ahí está. Qué lindo. Qué lindo corazoncito. Me encantó. Así que bueno, esa es la consigna del día de hoy. La foto con la estrella. Me encanta. Muy bien. Y Max Capote viene de invitado. Y va a presentar a alguno de ustedes el que mande la foto más linda. Me gusta eso. Sí, claro. Y por supuesto, también no te olvides de enviar show al 7123, porque el auto ya está arrancando. Te lo puedes llevar hoy. Pero si no, no te preocupes, porque también tenemos premios de dónde, de Magic Center. Bueno, Paola. Día muy especial porque llegamos a la final. Solamente de los 4 participantes, obviamente llegaron solamente 2 y están muy felices, pero también muy nerviosos. Florencia y Joan llegaron a la final y vamos a ver quién gana la estrella de la cocina de esta semana. ¡Me encanta! Cada semana habrá 4 participantes amateurs cocinando en vivo. Se enfrentarán a diferentes desafíos culinarios que les permitirán sumar puntos día a día. Habrá un jurado que evaluará los platos durante cada desafío. El concursante que logre la mayor cantidad de puntos será el ganador de la semana y se llevará un premio. Además, el ganador clasificará automáticamente a la semana siguiente de competencia. Estamos buscando a la estrella de la cocina. ¡Bienvenidos a la estrella de la cocina! Bienvenido a arroba Lucas Fuentes. ¿Cómo le va? Arroba Pao Bianco. Muy, pero muy, pero muy bien. Quiero decir algo rapidísimo. Quiero mandarle un beso gigante a Sara de la Ciudad Vieja, que es fanática del programa, que nos ve todas las tardes, que está operada del corazón y que nos manda un beso grande a todos y que vos te conoces de los bailes, me dijo. Notable, Sara, vamos arriba entonces. Ya vamos a bailar nuevamente. Ya se van a venir los bailes otra vez. Vamos a bailar con Sara entonces. Claro. Falta menos, Sarita. Te mandamos un abrazo enorme y nos encanta que estén del otro lado. Hay mucha gente mirándonos y mandándonos buena onda por las redes y queremos decir que leemos todos los mensajes. Y agradecerles, porque a veces no nos da tiempo para contestar, pero si querés mandarnos un mensaje, nosotros lo vamos a pasar por acá en gráficos, lo pasamos, así que ustedes sepan que nosotros los leemos a todos. Bueno, llegamos a la final, finalmente. ¿Cómo llegamos? Bien. ¿Y por qué quedó durito así? Pero bien, súper califragilístico. ¡Ah! ¡Muy bueno! Escuchame. Muy bueno. Bueno, vamos, antes de estar con Joan y con Florencia, vamos a un resumen de lo que fue esta semana. ¿Qué hiciste? Hice una salsa 4 quesos con provolone, roquefort. Qué rico eso. ¿Y qué le hiciste? ¿Un salteado también de hongos? Sí, con ajo y albahaca. ¿Qué pasó? Esas miradas. ¿Te doy risa? No. Joan, contame, a ver qué preparaste. Bueno, hice un salteado de vegetales con los fideos de arroz. Sí. Y una ensalada fresca, fría, para usar la mayonesa. ¿Qué pasa? ¡Ay, esa cara! Es como que está. Correcto, diría yo. Ya, Florencia, pero me trajo... Se vino con todo. Entonces hiciste, por un lado, una tortilla, que utilizaste las papas fritas, y por el otro, con el pollo y con el pescado, hiciste una tarta, que está hermosa. Sí. A ver. ¿Vieron esta tarta? Tiene, sí. Tiene cara de que está rico. A ver la tortilla. ¿Eh? ¿Qué hiciste, Joana? A ver, contame. Mira, hice una especie de cordon bleu de pollo. Especie de cordon bleu de pollo. Sí, porque me faltó el jamón o la panceta por dentro. Hice una salsa de champiñones también. Entonces, no es un cordon bleu. No, diría que es un pollo relleno. Es un cordón. Bien. Mejor, me gusta más. Me hubiese gustado verte un poco más a vos. ¿Un poco? Un poco más a vos. A tus raíces, a tus cocinas. Florencia, voy a dar tu puntaje. Bueno. Tenés un 8. Te voy a dar tu puntaje. A ver. A ver.
Tenés un 6. Te voy a dar tu puntaje. A ver, a ver. Director. ¿Cuánto? ¡Bravo! ¡Aplauso! 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 Tenés un 10. Yeah. No es de generoso que los 10. Escuché no, por ahí que es generoso. No, lo digo porque realmente lo vale. Porque no puedo, no puedo creer. Estos platos los ves y los comparás con los que existían antes y no se puede creer. Voy a dar tu puntaje. ¿Cuánto? Tenés un 7. Un 7. Bueno. Bien, ¿no? Bueno, ¿no? Bueno, les fue bárbaro. Fue muy bien a Florencia y a Joan, que les damos la bienvenida. Bueno, están nerviosos. Florencia, hoy estuve charlando con ella, nos encontramos en la puerta y me dijo, estoy muy, muy nerviosa y temblaba casi. Normal. Normal, normal. Pero bueno, vos estás acostumbrada a trabajar bajo presión porque ella trabaja haciendo la mise en place y está, ayudante de cocina. Entonces, pero bueno, acá te cambia todo porque tenés la presión, que vos estás acostumbrada, pero en el trabajo no tenés cámaras, no tenés un juez y no te dicen... Tema libre, porque yo creo que cuando dice tema libre, Lucas, es peor, ¿o no? Pero... ¿Qué decís, Flor? Te quedaste sin palabras. Bravo, sí. Estoy re nerviosa. Bueno, Joan. Yo excelente, gracias a Dios. Ah, ¿ves? Joan, bueno, eso es positivo. Vamos a ver qué pasa con la tabla general. A ver. ¿Qué indica el placar y Paola? Jonathan y Carlos quedaron afuera porque quedaron con 15 y 17 puntos respectivamente. Joan llegó a la final con 19 puntos y Florencia está un poquitito más arriba con 24 puntos. 5 puntos de diferencia hay entre Flor y Joan. 25 están en juego porque tenemos dos desafíos. El primero de 5 puntos y el segundo de 20 puntos. ¿Viniste complicado? ¿Viniste con ganas de matarlos o viniste tranquilo, Lucas? Para nada. Primer desafío como para relajar, te diría yo. Como para bajar los nervios, porque es muy sencillo. Les voy a pedir que, por favor, vayan a las heladeras y retiren lo que les tengo preparado. Van a ver que hay queso, lechuga, sana. ¡Opa! ¿Cómo estamos con esa tabla? ¡Qué presentaciones! ¿Qué será? Oh, ¿qué? Es como una picadita para esta noche. Hoy es viernes. Tiene una pinta, ¿no? Nos podemos como... Noche picada, me pasa. ¡Ay, qué rico! Con mucho queso. No, ahí no. Ahora, lo que les voy a pedir es que en el horno lo abran y retiren lo que hay escondido. Hay sorpresas por todos lados. Sorpresa en la heladera, sorpresa en el horno. ¿Qué tenemos ahí? Yo no veo. ¿Qué de se acá, imaginan que podemos llegar a hacer? ¿Qué se imaginan que podemos llegar a armar? Unos wraps. Exactamente, Joan. Van a tener que hacer wraps perfectos. ¿Sí? Voy a buscar que estén bien rellenos, que no se desarmen, que no se escape para afuera los ingredientes. Y van a tener en total 3 minutos. ¿Qué? Los redonditos, ¿no? Exactamente, sí, los redonditos. Es como un arrollado. Los tienen que hacer bien rápido. Masa. Sí, sí, sí. ¿Tiene que ser redondo obligatoriamente? No. Redondo no va a ser nunca. Tiene que ser redondo, sí. Sí, sí, sí. Cilíndrico, entonces. Claro, exactamente. Hay otra técnica. Que no... Ah, está, bueno. Esa técnica que seguramente ya saben, que no lo voy a decir para no ayudar, porque algo de complicación tiene que haber, ¿está? 3 minutos en total, 5 puntos en juego. Recuerden que hoy no hay comodín. No hay comodín, vitales estos 5 puntos. Vitales estos 5 puntos. Entonces, ¿tienen que hacerlo en forma cilíndrica, triangular o lo que sea? Sí. Importa. No, el wrap generalmente es cilíndrico. Pero hay una técnica para que no se escapen los ingredientes del interior. Ah, ok. ¿Sí? Yo le cierro la puerta, por ejemplo. ¿A quién? Para que no se escape. Ah. Figura del carnaval. Vamos a arrancar a cocinar, no, a armar los wraps. En 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos! ¿Cómo arrancamos? No, todo. No, pero me encanta la prueba de hoy. Me gusta la prueba de hoy. Vamos a ver si los arman realmente. Bueno, Joan dijo, ah, pero lo tengo que armar no sé qué, no sé cuánto. Me parece que tiene medio un poco de experiencia en el armado de rap. Vamos a ver si es como yo creo que lo va a hacer. Le hizo un corte. Vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? A la masa. Y Florencia espía para ver cómo le está armando. Dice, sí, mirá cómo miran mutuamente. A ver cómo lo hace Joan para ver si puedo cazar algo, porque en realidad dijo que ella nunca había armado wraps. No. Entonces está como un poquitito complicada. Ay, pero esto te saca de un apuro. A mí, yo en casa, cuando no sé qué hacer, muchas veces preparo un wrap. ¿Es necesario poner todo? Sí. En lo posible, poner todo. Pongan con medida justa para que no se escape.
Y me parece que se viene ahí como un debate. Ah. Se va a venir. ¿Sí? ¿Se va a venir? Creo que sí. Ah. Creo que sí. ¿Por la forma del rap? Creo que sí. Exactamente. Les queda 1 minuto 50 segundos. Florencia, por lo menos armate uno, por lo menos. A ver, ahí va, mirá. Acuérdate que tenemos que presentar sí o sí. Está ahí como apretando adentro. No, a ver. Para que no se le escape. Está bien, tiene su técnica. Ahí está, cerrando de los dos lados, está bien, porque si abre la puerta de frente se le escapa por el fondo, hay que cerrarlo. Claro, y si no por la ventana. Muy bien, muy bien. A ver. Ni idea tengo de cómo. Está haciendo como varios, Joan, ¿viste? Está haciendo como varios para, esa elección. Para conformarme al menos con uno. Claro, dice, si este no le gusta, le va a gustar el otro. Exacto. Claro. Último minuto. Oh, estamos vamos ahí. Vamos, Florencia, vamos, Joan. Vamos, vamos arriba, chicos. Miren, miren, o sea. Ahora Florencia agarró viento en la camiseta. Mira, pim, pum, pam, huevo arriba. Me empezó encantó. A meter, empezó sí, a cerrar. Sí, vamos, vamos, atención. Queda poquito. Está bueno tener este tipo de cosas en casa porque te saca de esto apuro. Te saca tremendo apuro, te saca, de tremendo apuro. Una entradita para un cumple con esto es genial. Vamos arriba, chicos. En Venezuela, ¿es muy común comer wrap? No. Pero algo parecido comen. Sí. ¿Qué es? Shawarma. Claro. El shawarma. Es bien comida oriental. Sí. Bien. Últimos 20 segundos. Sí. Terminamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un paso atrás, Florencia. Un paso atrás, Joan. Hemos terminado. Costó como encontrarle ahí la vuelta al rap. Vamos a ver qué preparamos. Yo creo que se va a venir un debate. Me voy a colocar acá, permiso, el tapabocas. Me voy a acercar primero a la isla de Florencia. Les recuerdo a todos que yo ya estoy con las manos limpias, con alcohol en gel. Y acá vemos que ella llegó a ser 3. Buscábamos que no se escapen los ingredientes. Sí, está bien ahí arrollado. ¿Qué es lo que yo les decía? Lo que se hace generalmente, lo voy a mostrar. Sí. En la tabla. A ver. Colocamos los ingredientes. Ejemplo, lechuga. Cerramos. Y luego cerramos un extremo. Cerramos el otro. Para que de esta forma no se escape. Y luego terminamos así de cerrar. Y de esa forma ven que nos queda cerrado prolijo. Y no se nos escapa. ¿Estamos? Bien. Entonces, me gusta el formato. Es como generalmente se consume acá en el país. En cualquier local donde vendan este tipo de comidas. Te voy a dar tu puntaje. A ver. Tenés un 3. Bien. Bueno, bien. La verdad que es la primera vez, Florencia, que haces un rap. Pero había arrancado muy lento y de repente la vimos que era así empaquetada. Empaquetada como loca. Es un rap. Yo dije que se venía un debate. Ah, que... No sé, pero capaz que en Venezuela es así. Y sí. No, porque dijo que en Venezuela no habían raps. ¿No? Nadie rapea en Venezuela. Bueno, ¿y este por qué lo hiciste redondito? Y bueno, para darle otra presentación. Para mí estaría bien. Pero... Para gracias, vos estaría Pablo. Bien. Bien, puede considerarse más un rap este, pero porque nosotros estamos acostumbrados más a este formato, pero también puede llegar a ser válido este. Ese tiene una pintita como de crepe. Claro, porque el crepe es bien el pañuelito, ¿no? Tipo exactamente. Triángulo, pero también se puede hacer. Pero el crepe no se corta. ¿Bien? Se dobla. Este tampoco podrías no cortarlo. Claro. Lo cortaste porque quisiste, pero podrías no cortarlo. Voy a dar tu puntaje. A para ver. Ser justos, vas a tener un 3 también. Vale. Bueno, un empate. Un empate. Empate. Bueno, empatada esta prueba. Qué increíble. Bueno, entonces... 3 puntos para cada uno y seguimos empatados. Es como decir 0-0, sí. Pelota al medio, porque no pasa nada. Vamos a la tabla general ahora a ver cómo quedaron. ¿Qué indica placar, señor Gabriel? Lo voy a decir, ahora. Por favor, todo eso. Todo 22 eso. Puntos, Joan. 27 puntos, Florencia.
Ay, cómo se vienen estos 20 puntos que están en juego para el próximo bloque. Pero antes te quiero decir algo a vos que estás ahí y a Aldo. Tomá bien, toma nota, ¿eh? Presta atención a lo que te voy a decir. Te escucho. Porque llegó la primera financiera para buenos pagadores. ¿Buenos pagadores? Sí, ¿cómo es eso? Contámelo. Como sos vos, por ejemplo. Te explico. WinGreen premia a todos los que pagan sus créditos en tiempo y forma en cualquier financiero o banco con el mejor costo del mercado. Tenés que enviar un WhatsApp al 091-988-988, 091-988-988 o directamente metete en winwin.com.uy. Podés pedir hasta 200 mil pesos que en el instante te lo depositan en tu cuenta bancaria. ¿200 mil pesos? No se pueden perder esto porque realmente si sos buen pagador, WinGreen es para vos porque como lo dice su nombre, WinGreen es ganar, ganar. Así te lo digo. Me encanta ganar, ganar, ganar. Ganar, ganar como va a ganar la gente mandando un mensaje. Show, la palabra show, 7123. Sí, está viviste corriendo en la puerta del canal el auto, pero no importa porque si no te vas a llevar grandes premios de Maxi Center, pero empezá mandando mensajes al 7123, palabra show. Muy bien, también te quiero contar que Barilla bajó el precio. Ay, ¿serio? Como amo, por favor, los Barilla. Barilla es la pasta italiana número uno en Uruguay, de calidad superior, deliciosa y nutritiva. La pasta Barilla es natural, fácil de cocinar, rendidora y versátil. Probala si no la conoces. No sabes lo que es. Combinala con carnes, vegetales, lácteos. Millones de combinaciones para llevar el sabor de Italia a tu mesa. Hoy al mejor precio. Altama inspira más sabor en tu cocina. Increíble. Es mi pasta preferida, pero por lejos, ¿sí? Te digo. Yo recomiendo el espagueti número 5. Ah, sí, es espectacular. Ya sé cuál es porque me fascina. Probalo. Y también tiene una línea para celíacos. No, Barilla es espectacular. Nos vamos a la tanda. Ya mismo nos vamos a la tanda. ¿Ya? Y venimos a seguir jugando aquí en el show de la tarde y la estrella de la cocina. Dale. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Quédate ahí, manda mensaje ya, que el autito se va. A la tanda y volvimos, vamos arriba. Conocé tiendamia.com sin límites. Ahora podés comprar tecnología de más de $200. Comprá con RUT y descontá IVA pagando en pesos hasta en 18 cuotas sin interés o en dólares. Tiendamia.com. Campo Sur, los mejores chorizos elaborados con carne fresca y natural. Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. Aquí estamos en el show de la tarde. Seguimos muy, pero muy contentos con esta industria que tenemos acá como industria uruguaya. También que nos acompaña siempre Industria Uruguaya, es esfuerzo, tenacidad, perseverancia. Industria Uruguaya es trabajo y oportunidades. Apoyando la industria uruguaya, te apoyás a vos. El Uruguay existe si tenés industrias. Estas empresas apostaron por todos nosotros y por vos también, mirá. Queso rallado artesano, naturalmente artesano. Masa madre, sanas delicias para todos los momentos del día. Bolsa para residuos, herraduras, fuertes, resistentes. Condimentos Hidalgo, productos de nobleza. Estarás bien. Bueno, llegó el momento de empezar con el segundo desafío. Estamos muy emocionados de llegar a esta final junto a Florencia y a Joan. Y en un ratito vamos a estar hablando con Max Capote, que nos va a estar contando un poquito más de su vida. Y va a representar a alguno de ustedes para ganarse un gran premio. Vamos a la cocina, entonces. Estamos aquí en la cocina, señora Paola Bianco, señor Lucas Puente. ¿Vos estás más nervioso? ¿Por qué estás nervioso? Se viene. Y bueno, hoy vale 20 puntos. No, claro, a ver. Hoy en total van a tener 30 minutos para cocinar. Bien. El mercado ya lo tenemos pronto. Y lo que van a tener que preparar hoy es un postre y además hamburguesas. Oh. ¿Sí? ¿Cómo me gusta este desafío? No, ¿cómo disfruto? ¿Cómo sí, disfruto? Vos, sobre este todo, desafío? Cuando haces la degustación. Sos malo, ¿eh? Me encantaría probar una hamburguesa original. Claro que sí. Diferente. ¿Sí? Con aderezos diferentes, con un interior diferente. Tienen diferentes tipos de carnes para elegir también. Por lo tanto, les pido, por favor, que la hamburguesa sea súper original. Y ni que hablar con el postre. Acuérdense que el total de hoy son 20 puntos. ¿Se define acá? 10 puntos los destino al plato salado y 10 puntos los destino al postre. Mirá, es bueno saber eso. Por lo tanto, si el postre es un fracaso, van a tener directamente 0. Ah. Y si el salado es un éxito, van a tener 10, ¿no? Yo puedo hacer una pregunta. ¿Dos preguntas? ¿Puedo hacer dos preguntas? Dos. Dale. ¿La hamburguesa puede ser al plato también? La hamburguesa puede ser al plato o puede ser al pan. Bien. Y la segunda pregunta. Sí. ¿Puedo probar? No. No, hoy no. Una pregunta. Sí. ¿La hamburguesa tiene que llevar guarnición? La hamburguesa no necesariamente tiene que llevar guarnición, pero si lo haces al plato, estaría bueno una guarnición. ¿Sí? Entonces, ah, bueno, viste, está. Por eso pregunté, es interesante. Exacto. Si va al plato, ¿eh?
pero de repente quiere hacer alguna guarnición rica. Está ¿Se ve que los tiempos le dan? Es válido también, ¿sí? Tienen un montón de verduras, hay un montón de frutas, está todo increíble como todos los días. Aprovechen, tienen frutos rojos, tienen chocolate para el postre, tienen merengue, tienen de todo. Por lo tanto, creatividad absoluta en el día de hoy. Recordamos que el súper se va, faltando 5 se va. El súper, faltando 5 se va. Ahí, están los platos para emplatar, no se olviden que también están ahí en el súper. No pueden utilizar comodín hoy, así que... ¿En serio? Hoy sí, no pueden, ¿en serio? Exactamente, no pueden utilizar comodín. ¿Sabes qué me está pareciendo? ¿Qué? A ver, cabeza, que no pienses más, ya dijiste. No, Joan me dio una buena idea. Pero... Me dio una buena idea. Sí, faltaba el pero, ¿qué? Sí. ¿Qué idea tenía? Vieron que era un desafío fácil, pero se me ocurrió ahora que les vendría complicado. Muy bien una guarnición. Gracias, Joan, por esa idea que se te ocurrió. ¿Para qué? Me encantó, Joan. Creativo. ¿Por qué, bueno, ¿por qué fomentar estas ideas que después ustedes se arrepienten? Joan, tenés razón, son 30 minutos. Les alcanza y les sobra. Hamburguesa, guarnición y postre. ¡Estamos! ¿Sí? No puedo creer. Arrancamos. 30 minutos para cocinar en 3, 2, 1. ¡Vamos! Pero esa idea, ¿te ocurrió ahora así nomás? Dijiste. No, me la tiró Joan y yo. ¿Y vos estás? La casé enseguida. Sí, te puedo creer. Porque dije, es verdad. Son 30 minutos. Pueden hacer algo yo más. Yo pregunté al plato, porque normalmente al plato puede ir con una guarnición. Pero bueno, si era al plato, ahora, si era al pan, no. ¿También al pan, guarnición? También al pan, guarnición. ¿Por qué no? Sí. No, está bien. Una hamburguesa, viste que generalmente viene acompañada. Al pan y con guarnición. Claro, por eso. Bianco, pero vos. Por eso mismo. Bueno, acá me parece que vamos por la onda de los frutos rojos. ¿No? Mermelada de frambuesa, frutillas. Lo que veo que salieron disparados. Salieron disparados. Dale, agarra mal ahí. La verdad que sí. ¿Salieron disparados al súper? Y están todos. Vamos a ver por dónde arrancan. Recordá que tienen que hacer postre. Postre. Generalmente los postres llevan un poco más de tiempo. A ver. ¿Pero qué hace Joan allá del lado? Le está como sacando las cosas. ¿Pero qué hace? El súper es para el otro lado, Joan. El súper es ahí. Permiso, compañero. Bueno, va y viene. Mirá si hoy cobrábamos por el súper. Hoy está... Nos hacíamos millonarios si cobrábamos. Pero escuchame, por favor, a la producción, ¿tiene que volver el puestito de Lucas y mío? No. Claro. ¿Por qué no? ¿Tiene que volver? Porque nosotros... No. Acabamos 50 y 50. Sí, claro. Claro, para... Tenemos un buen negocio. Para el asado del fin del domingo. Escuchame, hacemos una vaquita ahí. Chicos, siguen llevando ingredientes, todavía no arrancaron a cocinar. Están llevando de todo. De todo. De todo, ya no van a tener ni espacio en la mesada. Bueno, con el desafío de ayer marchaban, Con 300 pesos acá. Claro. Bueno, se había pasado, Joan se pasó ayer. Pero qué rico guiso que hizo Carlos. No, qué rico, de verdad. Yo cuando estábamos cocinando, ¿te acordás? En un momento nos cruzamos y dijimos, ¿qué aroma está saliendo de este lado? Impresionante. De Carlos, y la verdad que la pegó. Impresionante, estaba exquisito. Bueno. Y Florencia sigue dando vueltas y sigue buscando. Ah, bueno, mirá eso. Me gusta. El pan. Son cosas que generalmente no las asociamos. Zucchini, berenjena. No las asociamos a una hamburguesa. No, zucchini, berenjena. Al pan va una acá, veo al pan acá. Dos panes, vaya, bien. Al pan. Sí. ¿Vos decís que decidieron hacer al pan, por lo que veo, las dos? Muchas gracias. Al plato, no. Y se ve que lo van a hacer los dos al pan, exactamente. Pero bueno, la hamburguesa, ahora... pregunta, ¿no? Sí. La hamburguesa, ¿puede ser doble? Tipo, esas. Claro, puede ser doble. Les tiré una idea también, ojo. No también. Escuchen ustedes, chicos. Puede ser, Míramelo a Joan, cómo arrancó con la carne picada y cómo está condimentando. Condimentando. Condimentando es fundamental el aderezo de una carnecita para la hamburguesa. A mí me gusta. Sí, es fundamental. Me gusta que tenga sabor. Pero hay los que se dedican a hacer hamburguesas y los que son fanáticos de la hamburguesa y los que son de la religión hamburguesería, generalmente no les gusta mucho condimentar las carnes. Prefieren la carne neutra y utilizar condimentos que estén incorporados dentro de el pan junto con la lechuga, el tomate. Claro, capaz que si es con guarnición y no el pan, sobre todo cuando se usa una buena carne, como por ejemplo Angus y demás, es importante no condimentarla demasiado porque para apreciar bien la carne misma. Pero es válido y está súper bien lo que está haciendo.
Y acá estamos con la máquina de pelar, que no para. No para, mira lo que es esto. ¿Viste lo de Florencia? Ayer la zanahoria, hoy la papa, era papa, papa. Se enchufa ella. No sé dónde está. Se enchufa. Mirá bien que te podés cortar. Bueno, igual no pasa nada porque estamos protegidos, ¿verdad? En Hamburgo. ¿Las hamburguesas son de Hamburgo? Porque yo un día fui a Hamburgo. Y vos sabés que no sé, googlear. No, pará. No, pero en serio, fui a Hamburgo y me besaban las hamburguesas. Fui a Milán, me besaban las milanesas. Un día fui a Bolonia. Ay, me fue mal ahí, no me fue muy bien. Ay, ¿por qué? O sea, no, ahí no me fue muy bien. ¿Bolonia? ¿Boloñesa? Claro, por la boloñesa, claro. Pero, ¡me tajo! No, no se entendió. ¡Me tajo de bien! No, Aldo, no lo entendió. Claro, nada, tranquilo. Chan, hubo un Chan. Un chan. Porque nadie entendió tu chiste. Quedan solo 25 minutos. ¿Ya? ¿Pasaron 5? Ya pasaron 5. Vamos ahí con la guarnición. No se olviden, por el amor de Dios, del postre. Importantísimo el postre. Es insoportable. ¿Quién? El postre. Ah, pensé que hablaban de mí. No, el postre. Yo quiero saber un poco de esto. ¿Me autorizás? No necesitas autorización. No, sí, porque acá tú eres el Joan. Sí. O Joan, mejor así, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿La hamburguesa está marchando? Sí, correcto. ¿Qué es? ¿Qué nos vas a deleitar? ¿Una hamburguesa cómo? Una hamburguesa criolla venezolana. Ah, es lo que le pedí ayer. Te escuchó. Una hamburguesa criolla venezolana. O sea... Te dejo con la hamburguesa. El postre te lo pregunto después. No quiero saber ahora, pero yo quiero saber la hamburguesa de... ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo viene? Bien. ¿Una hamburguesa cómo? Una hamburguesa... Hamburguesa. ¿Una hamburguesa? ¿Podrás mirar? Ahí está el cuchillo, porque... No, pica, corta impresionante. Y mira para el otro lado. Yo no quiero meter la mano ahí ni en joda. Ah. A ver, ¿una hamburguesa, pero qué? ¿A la uruguaya o...? Sí. ¿Sí? Sí. Un estilo uruguayo. Pero vas a poner tu toque, estoy seguro, porque venís con todo. Le voy a poner vegetales salteados con un poco de soja. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué rico! Oh, bueno, está interesante las dos cosas. La verdad, un lado sí. Venezolano, este lado uruguaya con un toque... Muy, muy bien. Bien. El postre no se lo pregunto todavía. El postre, no, todavía no. Todavía no. Dales un poquitito de tiempo que le doy tiempo para el postre, tranquilos. Que se calmen. Joan, ¿ya agarraste los platos tú? ¿Tomaste los platos para emplanar? No, todavía no. Ah, está. Porque Florencia sí. ¿No? Sí. Florencia ya tiene... Es como le da la carne, la masa, como si fuera un... La hamburguesa, Lucas. Sí. La hamburguesa tiene un peso, digas, una hamburguesa debe ser de tantos gramos. 200 gramos. 200 gramos. Sí, sí. Es un peso ideal. Está bueno lo que hace ella de amasar o de golpear la carne justamente para activar el colágeno y que después no se desarme. Si no se puede llegar a desarmar. Es para que quede como más compacta, papá. Bien, bien. O sea, un peso de una hamburguesa estaría entre los 200 gramos. Bien, bien, sí. Está bien. Aprox. Aproximado. Bueno, pará, si le pones 3 o 4 pisos, va a ser menos, ¿no? Claro. O si no, te comes un kilo de hamburguesa. Claro, no, ahí va, unos 120 sí. gramos, más claro. o menos, sí. como para... Sí, sí. Muy bien, muy bien. Correcto, correcto. ¡23 minutos! Se pasa rápido. Vayan organizándose. No se olviden del postre. 23 minutos, 23 minutos le quedan a los chicos todavía y a ustedes que están del otro lado, les queda mucho más todavía. Recuerden, la selfie de hoy es una foto con una estrella. Con eso van a estar participando. Gracias. Nombre, teléfono, Gracias. La foto, a nuestras 3 redes sociales para estar participando, porque yo me voy para acá ahora. Van a estar participando con nuestro invitado y nuestra querida Paola Bianco. Momento de la entrevista, por eso... Hay que grabar esto, por favor, grábenlo. Grábenlo, yo sé lo que les digo. Miedo. Buenas tardes, señora Paola Bianco. Nuestra misión, si usted decide aceptarla, es entrevistar a Max Capote. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Sí, ganador de 7 grafitis. Compositor, músico. Nominado por un premio Grammy. Licenciado en Bellas Artes. Debe descubrirle su lado B. Su misión, si decide aceptarla, como le dije. Si usted es descubierta, nuestra producción negará tener contacto con usted. Esta grabación se autodestruirá en 5 segundos. 5, 3. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se destruyó!
destruyó. Bueno, lo que es la producción, Dios mío. Bueno, ustedes vieron que Sem está ahí siempre para cuidarte. Y como dicen, no hay nada más sano que las risas. Por eso este mes de la madre nos invita a todas las socias, mamás, a pasar un rato de diversión muy, muy lindo con un show de Florencia Infante que se llama Jardín de Infante y es vía streaming desde Magnolio Sala. ¿Cuándo? El 26 de mayo, a las 20:30. ¿Dónde? Por las cuentas de Instagram y de YouTube de SEM. Para saber más de este evento, ingresá a sem.com.uy y regálate este momento de diversión en tu casa para todas las socias SEM. Y está buenísimo porque lo podés ver en familia porque es un espectáculo divino de Florencia Infante. Gracias, SEM. Bueno, Max Capote, él es músico, cantautor, licenciado en Bellas Artes y todo lo que dijo antes de que se destruyera la grabación de Aldo. Él empezó cantando los Beatles, pero te canta rock, pop, indie, punk, todo lo que le pidas. Es solista o en banda, él te canta a las 40. Pero vamos a ver si se anima a que le descubramos su lado B. ¡Bienvenido, Max! Una estrella entre nosotros. Querido, ¿cómo estás? Con distancia. Acá tenemos distancia, entonces distancia. Podemos estar sin tapabocas. Bueno, Max Capote, ¿tuvo algo que ver el ultra famoso escritor Truman Capote o porque sos el más capo, entonces sos el Max Capote? No, bueno, en realidad es por la... Tiene que ver en realidad, ¿no? Es por la película 8 milímetros, donde actúa Nicolas Cage. Que, bueno, hay un personaje que tiene una banda que se llama Max California y lee, que aparte trajo una casa de revista de pornografía y lee a Truman Capote. Entonces, o sea, la mezcla te quedó así. Sí. Mira que bien. O sea, tiene que ver de forma indirecta. Indirectamente, ¿no? Tiene algo que ver. Bueno, ¿qué tiene de bueno cantar a Zuquita para el café y qué tiene de bueno cantar a los Beatles? Y bueno, son hermosas canciones, o sea, es una hermosa canción, quizás un poco misógina para los tiempos que corren. Sí, claro. Es más, cuando hacíamos Dime hacer un hombre, fue elegida canción de cierre, que es como el himno al machismo, ¿no? Y todo. Y bueno, y los Beatles son mi banda de cabecera. Porque empezaste, lo primero que y lo primero y lo último que escuché fueron los Beatles. Siempre. Sí. Te voy a pedir un favor, Max, que no te cruces de brazos porque te toca el micro. Bien. Viste que vos sabés de esto. Para versionar y darle tu sello propio al tema, ¿no? A un tema, ¿hay que ser irreverente o creativo? ¿O las dos cosas? Y capaz que la irreverencia tiene más que ver con estar contra el sistema y contra lo establecido, ¿no? Y ser creativo con buscar lo nuevo, lo que todavía no se hizo. No sé, creo que es por ahí la movida. Vos cantás muchos géneros, muchos temas de géneros variados. Sí. Pero ¿hay alguno que diga yo acá no me meto ni loco? ¿Porque no es retrogrado o porque le tenés miedo? Porque si no... No. Creo que nunca experimenté con tango. Aunque compuse uno y nunca lo grabé en realidad. Ah, mirá. Pero creo que no, ningún género que me dé miedo de hacerlo. Y eso no, o sea... Yo, es más, he experimentado con mucha cosa. He experimentado con todo. En la música me la he dado con todo. Bossa Nova, no sé. Claro, pero hay, por ejemplo, bolero. ¿Hay algún género que de repente, por ejemplo, a mí me gustan todos los géneros, pero la cumbia villera no me gusta, por ejemplo? No, yo no tengo ningún prejuicio con ningún tipo. Con ninguna. La música es física, hay que verlo como eso. No, en el arte no hay ni mejor ni peor, ni malo o bueno. No, hay distintas perspectivas. Me gusta o no me gusta. Claro. Si te toca o no te toca, porque a veces te toca y te parece que no, pero algo te mueve también. Yo creo que, claro, yo creo que en mi pasaje por Bellas Artes en 8 años de pasar por ahí, ¿no? Creo que lo que me llevé fue eso, ¿no? El arte, el contacto es la obra, al fin y al cabo, y en lo más profundo y sincero que tiene el hombre, ¿no? O sea, el ser humano, es me gusta o no me gusta la obra. Y que te mueva, y todo lo que te pasen cosas. Sí, sí. O sea, también puede ser que te, entre comillas, desagrada de alguna manera, como el Guasón, la película esa que... Claro. O sea, no es agradable. No. O sea, por ejemplo, la obra de teatro Ana y la Muerte. O sea, no es agradable tampoco. Sí, sí, sí. Pero creo que fue la mejor obra que vi hasta ahora de teatro en mi vida. Sí, está tremenda. Por suerte estuvieron con localidades agotadas. Fue una mala decisión ir a verla antes de cenar. Quedaste con un nudo en el estómago porque la verdad que es fuertísima. Vos sos fan de los vinilos y se podría decir que vinilo, Spotify mata vinilo, viceversa, o se complementan. Ah, se complementan, sí. El vinilo es un formato hermoso, me parece, ¿no? Es un formato
donde el surco está escrito y la púa lee esa música, es increíble. Y Spotify es lo práctico. Lo práctico, lo del auto. Tengo toda la música del mundo acá. No te veo con un tocadisco en el auto, ¿viste? Bueno, hay, existe. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Hay un Philips que aparece en Il Sorpaso, la película. Mirá, que es solamente para vinilos simples. No, chiquito están así, divinos, porque aparte casa, ahora están sacando vinilos vas simples. Metiendo, están... Sí, yo tengo un simple, saqué un simple. Pa, me encanta. 2013, por ahí. Eso está genial. Eso me encanta. Es otra cosa, el sonido del vinilo, yo también soy fanática, me encanta. Porque ahora es un ritual. Te sentás, te sentás, un whiskycito. Bueno, ya ahí no te comparto, pero bueno. A correr. Bueno, hablando de whiskycito, me contó un pajarito que una de las pasiones es justamente encerrarte en tu casa. Quiero contarles que el señor es la media naranja de Jimé Torres, que está por allí, pero no la vamos a mostrar. Ahora, hablando de whisky, encerrarme en mi casa con Jimé Torres, ¿esto va para dónde va? No, porque me dijo abrir un vino, ¿no? Me dijiste que tienen como el ritual de estar los cuatro y, entonces ahí, mira, ahí estamos viendo. Mirá. ¿Y qué pasó en el casamiento? ¿No intercambiaron anillos? ¿Cómo fue esa ceremonia? ¿Anillos? Sí, anillos también intercambiaron. Sí, sí. Porque a mí me habían contado que él le dio un disco y ella le dio un libro. ¿Puede ser que hicieran eso? No. Eso no fue el casamiento. Ah, ¿eso qué fue? Eso fue el día que nos conocimos. Ah, ahí ya sellaron todo, me muero. Contame un poquito. El día que nos conocimos, lo que pasaba era que yo tenía un disco que era mi ejemplar. De la tirada que daba un solo era el mío, mi ejemplar. No. Y mi manager me dice, vamos a ir a un programa de cocina, no sé qué. Un programa no era de cocina, era un programa de la mañana, de un canal. Claro, sí, del 12. Entonces lo llevo y en mi disco chicle, ese disco, tiene una receta de camarones al ajillo para cuando lo escuchas, vas cocinando. Y yo le dije a Cococho, le mando un beso enorme, le dije, ¿cuál? Cococho, si baja, porque viste que siempre vas a los canales, ustedes saben, son de acá. Por favor, es el único que tengo. Claro, por eso. No. Eso es lo que tengo a nadie. ¿Tá? No, sí, o sea, obvio. Si baja Dios, se arrodilla y me lo pide. Le vas a decir que no. Y hay que me consulte. ¿Tá? Entonces, está. Terminamos. Era un 14 de febrero. ¿Tá? Con razón se casaron, claro, también después un 14. Termino de cantar, ahí. Llego y me dicen, vos, 14 de febrero, cantate una romántica. Ahí es no. Enamorado. ¿Tá? Me canto una mujer, un bolerito. Sí, que tenés muy linda. Salgo. Y Cococho, ¿cómo estás? Todo bien, me dice Cococho. Y de repente aparece una cela así, rubia. Rubia, en cámara lenta apareció, me contaron. Y me dice, mirá, me trajo un cupcake que estaba riquísimo, Red Velvet creo que era. Allá tengo mi manager. Sí, la manager está ahí. Está Jime ahí, me trajo. Y me dice, acabo de sacar un libro me dice ella, ¿no? Que por cada receta tiene una banda sonora. Y le digo, es lo mismo, pero al revés. Estás jorobando, me muero, digo, te juro, me lo hizo Cococho, todo. Dame ese disco, le digo. Y tomá. Y se lo regalé. Ay, y cuando qué fuerte, me dice, no sabía eso, me dice, Jime, ¿no? Qué divino. ¿Qué pasó? Me dice, Capote, ¿bajó Dios? Me lo pidió y se lo tuve que dar. No, muy fuerte. ¿Y después cómo fue? ¿Cómo fue enamorarse, casarse un 14 de febrero sellando esa unión que tuvieron, que bajó Dios y lo juntó, claro, ¿no? Sí, sí. Increíble. Bueno, nos conocimos ese día que fue un 14. Algo rarísimo que dos personas se casaron y se conocen un 14 de febrero. Y después, bueno, como si fuera una tradición, también nos casamos su 14 de febrero. Claro, ese día los recontramarcó y ahora tienen unos hijos maravillosos. Sí. Y es todo risas y es todo divino hasta que yo te voy a hacer estas preguntas, a ver si las contestás. Y después seguimos, vamos a la cocina y después seguimos jugando contigo. Okay. Ahora vamos a conocer tus empatías y tenés que decirnos con quién preferís comerte un asado. Ah, bien. Jaime Conrada. Conrada, muy bien. Conrada. ¿Dani Umpi o el Fata? ¡Fa! Me podés hacer un aprieto. Por eso mismo te con los dije. Dos. Con los dos. No, no se puede. Qué lástima, ¿no? Y bueno, Dani no es muy asador, me parece. Está medio sí, por la otra. Sí, creo que el Fata sería. Sí, sería no. Ese igual con los dos pasaría. Con el Fata, me parece, aparte. Ya me he comido. Y sí, no eran compañeros. Sí, creo también, que claro. Sí. O bueno, sea. A vos esta también te la hago porque se la hice a tu media naranja, pero con Julia con el Franchute. Me hace un aprieto. No vale decir bueno, prefiero Jimé un Torres. Asado, no vale. Y un asado, y bueno, yo creo que Franchute de asado debe saber poco, porque es francés. Es más uruguayo el asado, vamos con Sergio. Vamos con Sergio, muy bien. Perdón, ¿Serrat o Luis Miguel? Serrat. Sí, genio, sí. Capo. Ahora te voy a hacer el test de la uruguayez, porque estamos sacando nota con la producción, a ver quién es más uruguayo de todos los artistas que han pasado por acá, aunque sean de otro país. Queremos saber el nivel de uruguayez. Con Obdulio. ¿O con Gardel? Está. Lo que pasa es que Gardel en realidad es uruguayo, pero no hizo su carrera en Uruguay. ¿Me llega a decir que no es uruguayo? Te juro, ¿no? Es uruguayo. No.
Uruguayo. Dije, no, pará, te escabillé. Sí, o sea, pero está, viste que tiene un misterio ahí. Sí. Tipo, y se fue a otro lado a ser famoso. Está, o sea, está. Es un crack, Gardel, lo amo. Sí. Odulio es Uruguay. Odulio es Uruguay. Es Uruguay. Es el negro jefe, más sí, bien. Bueno, nos vamos a la cocina a ver qué está pasando con esta super final. Y te quedás a jugar porque vamos a jugar el Cantapalabra con una oyente quedo, o con un oyente. Me quedo a perder. No, tenés que ganar. Tenés que ganar si se gana un premio a uno de nuestros televidentes. Vamos a la cocina. Y lo que está pasando aquí es increíble, Lucas Fuente. Lo que está pasando aquí es que concentración en los dos lados. Los chicos están súper concentrados. Están, parecen pulpos cocinando. Increíble, Lucas. Me da miedo el postre. Me da mucho miedo. A mí el también. Le acabo de preguntar a Florencia. Me dijo, voy a hacer un cheesecake. Digo, sí. Le dije, no, ¿se asegura? Me dijo que sí. ¿En serio? Para mí le dije, ¿cheesecake? Pero bueno, a ver. Bueno. ¿Vos? Bueno. Bueno, ¿no? Y a ver, lo que no le pregunté. Joan, ¿qué postre? ¿Con qué no vas? ¿Postre de qué es? Ahora se va a hacer unas crepes. ¿Unas crepes? O sea. Va a ser unas crepes. Una, bueno, bien, más fácil. O sea, se han develado los postres. Bueno, hemos develado los postres. ¿Y las hamburguesas cómo vienen, Joan? ¿Cómo venimos por ahí? ¿Bien? ¿La hamburguesa marchando? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Está en el horno? No. ¿No? Están friándose divina. Ah, la veo acá. Tomando aire. Atrás pica la hamburguesa, atrás de la botella de aceite. Y Florencia, ¿cómo venimos por acá? ¿Cómo vienen esas hamburguesas? Excelente. Bien, esa es la actitud que me gusta que le ponga, Florencia. Perfecto. ¿Y el postre cómo viene? Bien, excelente también. Muy bien. Tengo un miedo con Florencia, con el cheesecake. Tengo un miedo. Bueno, pero bueno. A lo mejor nos sorprende. ¿Quién te dice? Se trata de eso también, la cocina, sorprendernos. Exacto. Después, viste qué momento explosivo tuvimos, ¿no? Yo pedí que lo graben. Tuvimos un momento explosivo. Estoy seguro que está temblando Steven Spielberg, está temblando la producción con los efectos que hemos tenido. Tenemos unos efectos especiales increíbles. Yo creo que hay que hacer un meme con eso. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Bueno, fue tremendo. Y bueno, participantes, quedan 9 minutos 25 segundos. Queda poco tiempo. Recuerden que en 4 minutos el mercado se va. Joan, acordate del emplatado. Los platos están acá en el mercado. Por lo tanto, piensen bien qué es lo que van a necesitar porque estos últimos minutos vuelan. Bueno, vamos arriba. Si quedan los últimos minutos. ¿Qué te parece? ¿Te gusta jugar a vos? Me encanta. En este programa. A mí me encanta jugar. Hoy tenemos el Cantapalabra. Yo me voy a jugar, Lucas. Chao. Sí. Por favor, aquí estamos con Max. ¿Cómo están, Castro, chicos? Que va a representar. Max, un crack. No te escuché muy bien que dijiste. Va, me voy. Me voy, me vine porque me gusta este juego. Le dije, chao, Lucas, me voy a jugar. Ah, lo bien que yo quiero jugar como la gente del otro lado también. Y ustedes. A mí me encanta. ¿Y quién está por ahí? Hola. Hola, buenas tardes. Valeria de Barros Blancos. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, por suerte. A ver la foto con una estrella y no veo mucho de acá, pero es. ¿Con el cebolla? ¿Es el cebolla? ¿Es cebolla? Sí. Mirá qué divino. ¿Dónde lo encontraste, Vale? En Juan la Casa, en la fiesta de gaucho. Ay, mirá qué lindo. Divino, divina foto. Eso muchas gracias. ¿Ese tatuaje qué es? Contame. Es él y tiene la frase, no todos tienen mi suerte de tener un ídolo como vos. ¡No! ¿Cebolla? ¿Cebolla Rodríguez tiene tatuaje? No. Increíble. ¿Lo viste? Pero, esperá. ¿Vos sabías que estaba ahí el cebolla y lo fuiste a buscar o te lo encontraste? Sí. Sí, porque esa fiesta la hace todos los años en Por la Calle, que es a beneficio de las escuelas, jardines, el centro de quimioterapia, y la hace todos los años. Qué divino el cebolla. Bueno. Sí, es muy genio. Sí, te gusta un poco, ¿no? Sí, un poquito nomás. No sé por qué nos dimos cuenta, que nos dimos cuenta. Bueno, van a jugar al Canta Palabra. ¿Saben cómo se juega? Aldo va a decir una palabra y ustedes tienen que, en 15 segundos... encontrar una canción que tenga en esa alguna palabra. Parte... Jime. Sí, suerte que sabes mucho. Es la persona que sabe más de música. Puede venir, Jime, si quiere, pero de tapabocas puede venir. Soplame. Bueno, estamos con la primera. Arrancamos con la primera. Esa foto, estoy seguro, fue un momento, ¿sabes? Fue un momento importante. Importante es la palabra. Importante es la palabra. Más importante que tener razón. Dale, dale. Más importante que tener razón, que tener amor, es tener amor. ¡Perfecto! ¡Oh, está bien, 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 bien. Bueno, pero capaz tenemos la tercera. A veces te agarra así y no te das cuenta. ¿La segunda? Ay, no sé, pará. Yo no me acuerdo, pero no importa. Para un poquito que yo tampoco me acuerdo. Tranquilo, porque estamos fijándonos en las producciones. Acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está sensacional! No, viste, a mí me hace sentir culpable de estas cosas. ¡Culpable! ¡Culpable es la palabra! ¡Culpable! Mar
Discúlpame, no es que llamas cuando me dejaste, porque... ¿Cómo? ¿Qué? Dale. Chocante culpable, David, ¿vale? ¡Ah! Bueno, claro, está bien, está perfecto. Los derechos de autor para perfecto. 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 La segunda. Estaría bueno compartir derechos de autor con David Bisbal, te digo la verdad. Estoy seguro que ella, quizás una cena con el Cebolla y después de la cena ¿qué? Tomarían un café, estoy seguro. ¡Café! ¿Café? ¿Y? Dale, va. ¡Café! Oh, bueno. Inspirado creador cuando hizo la mujer. Ahí va. Ay, qué bueno que le encargó. ¡Azuquita para el café! ¡Claro! ¡Vamos, Azuquita, los tres! Acertaron las tres, acertaron. También teníamos, con importante teníamos la de Max Capote con Nasser, sí. Por supuesto que es más importante. Y después de Damas Gratis, no te creas tan importante. Culpable, estaba Culpable, que es la versión de Max, de Max y de Vicentico. Y Café, bueno, pero Culpable, vos tenés el tema Culpable. Sí. Y después Vicentico tiene Culpable, sí. No es la misma. Culpable. Y después Max Capote también cantó Azuquita para el café. La versión. Me la hicieron fácil. Esperá, no, pero ahí, ¿viste? Tenía ojalá que llueva café en el campo. Pero ¿sabés lo que pasó el otro día? Sí. Que vino Jesty. Vino Jesty Prieto. Y le hicimos una palabra y no se acordaba que en su tema había. De las del. No cantó ni un tema de él. A mí me costó, en importante me costó. Llegar a la palabra. Bueno, atención. Vamos a ver qué se ganó. Vamos a ver qué se ganó. Valeria, mira, Valeria, te ganaste tres. Ah, sí. ¡Wow! ¡Una impresora! ¡Vamos! ¡Ay, esta época se viene espectacular! ¿En serio? Sí, se me rompió la mía, así que me viene impecable. Genial, para imprimir las letras de todas estas canciones que cantamos hoy. Ah, pensando en esa impresora y mi letra. Claro. Como músico. Y vamos a patentar todo, a registrar todo. Bueno, Vale, te mando un abrazo enorme. Bueno, tu tatuaje y tu foto. Que pase lindo. Chao, chao. Bueno, Max. Ahora sí, despedimos con un fuerte aplauso a Max. Un genio, Capote, un genio total. Un gran artista de los nuestros. ¡Y es nuestro! Se animó y nos contó una trama, una parte de la historia de amor que a mí me derritió. Porque la verdad que esas cosas pasan, cómo hay que estar atento a las señales, ¿no? Sí, no hay que dejarlas pasar. Esta podría ser la señal. Y ella dijo, sí, esta podría ser la señal. Y fue. Y acá tiene una historia de amor hermosa. Increíble. Y unos gordos maravillosos. Y nos vamos a la cocina. Sí, y la señal, así, mira, la señal se enseña ya, la señal que... Lucas, ¿estás ahí? Estoy acá, el mercado ya se está yendo, no hay más tiempo para servirse de nada, ni platos, ni materia prima, nada. Estamos a la corrida. Joan, ¿cómo venimos? ¿Tenemos todo en marcha? Sí. Bien, perfecto, vamos con ese postre, me gusta esa guarnición. Por acá, Florencia, ¿cómo venimos? Excelente. También acá veo unas papas fritas, esperemos que estén bien crocantes y ricas. El postre, ¿cómo viene? Bien. Perfecto, recuerden que solo quedan 3 minutos 44 segundos. Concentración, son los últimos minutos. Vamos a calmarnos, vamos a concentrarnos y vamos a comenzar a emplatar. Joan, vamos que llegamos bien. Vamos, Florencia, últimos 3 minutos. Recordemos el desafío de hoy: hamburguesa, guarnición y postre. Últimos 2 minutos 25 segundos. Ahora sí, participantes, se van los últimos 2. Hoy se define quién es la estrella de la cocina. Será nuevamente Joan. Será Florencia, la nueva estrella. ¿Quién regresará a cocinar con nosotros? ¡Vamos que pueden!
Quiero comer rico, quiero comer sabroso. Quiero que sea la mejor hamburguesa de su vida. ¿Está pronto? Un cheesecake express. Participantes, el tiempo se termina en un minuto. Hamburguesa, guarnición exquisita, postre impecable, rico. Últimos 40. Florencia, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien. ¿Terminamos? Sí. ¿Sí? ¿Segura? Sí. Mirá que te quedan los últimos segundos. No. Bien, no. Excelente. Por acá, ¿cómo venimos? Joan, ese chocolate se está quemando. No, ya no lo veo. Ese chocolate ya está humeando, está negro, no sirve más, hay que tirarlo. Ahora sí. Terminamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un paso atrás. Hemos terminado. Florencia por un lado, Joan por el otro. Un aplauso enorme, que han estado... Tremendo. Corriendo con una locura impresionante. Florencia, me voy a acercar. Adelgazó 3 kilos, me parece. No, fue tremendo. Adelgazó 3 kilos, Florencia. Mirá cómo está. Mejor. Ay, no, ¿por qué? Estás bárbaro. Hace bien. A ver, recordemos, hamburguesa, guarnición y postre, ¿sí? Vamos a arrancar por... A ver... Claro. Joan, venite. A ver qué nos prepara. Estoy intrigado, porque en realidad él dijo que iba a ser una hamburguesa inspirada en Venezuela. Vamos a ver en qué se inspiró. Opa. Mirá qué bien cómo se utilizó eso, que nunca se utilizó. Viste que nunca lo utilizó. Nunca lo habían utilizado y es algo que es tenemos genial en el mercado. Es genial, ¿sí? Queda divino. Como presentación es espectacular. Miren qué lindo que está. Bueno. A ver. Bien. Bajó el postre y dijo bueno. ¿Por qué? ¿No quedaste conforme? No, porque no me alcanzó para el chocolate para... El chocolate lo tenemos que fundir a baño María, sí, acordate. Por eso se te quemó. Estaba sí con el eso fuego pasa directo. Que tenía la olla con aceite y bueno. Bien, entonces tenemos hamburguesa, guarnición. Además, hiciste un aderezo. Sí, ese ¿no? aderezo... Mira, en Venezuela normalmente se hace una salsa de ajo. Sí. Y yo personalmente la modifico a mi manera. Le coloco morrón. Y... Es el aderezo que me gusta. ¿Qué pasó? No, nada, está como media... ¿Qué? Blandita, ¿no? Como que no quedó muy crocante, quizás le haya faltado un poquito de temperatura al aceite. Pero, no, pero tiene que estar crocante. A mí me gustan así, por ejemplo. No. No tan crocante. Bueno, ¿no? Deberían estar crocantes. Ah. ¿Y pero esa sola si o...? Si vos pedís unas papas fritas, si vos pedís unos boniatos fritos, ¿qué esperás? ¿Que venga blandito o que venga crocante? Que venga crocante. A mí ¿no? muy crocante no me gusta, pero está. A ver. ¿Vos pedís boniatos fritos blandos? Sí, porque lo quiero defender a Joan. Ah, venía por ahí. Venía por ahí. A ver, probamos otra vez. Si no tenías cómo pilotearla esa. Pero tuviste es el único que delatarlo. ¿Es el único que estaba blandito o...? No, hay más blanditos. ¿Querés que pruebe yo? A ver si... Hay más blanditos. No. Ven que este ni siquiera tomó color, ¿ven? Se puede ver que no tomó color. Está como medio también enchumbado. Eso porque el aceite estaba bajo. La temperatura del aceite estaba baja, entonces pasa eso. Pero yo no lo está escucho. Está muy rico el aderezo. No lo escucho. Gracias. ¿Qué está hiciste? Hablando. Salteé morrón, cebolla y ajo. Le coloqué especias, le coloqué mostaza. Está muy bueno ese aderezo que hiciste. Muy bueno. ¿Y lo sumaste a la hamburguesa? Sí. Voy a probar la hamburguesa. Permiso. Vale. Ah. Ah. Oh. Así cualquiera, Dale, habla. ¿Qué? ¡Ah! Bueno. ¡Me muero! ¡Aplauso, aplauso favor para la producción! ¡Bravo! Morías por hacer así. Sí. Moría. Ahora pone cara de malo, pero me parece que le gustó. ¿Qué decís? ¿Dónde está la creatividad acá? Bueno, la salsa. Lo original. ¿Dónde está Venezuela? ¿En el dip? ¿En la crema? En la crema. Yo, por ejemplo, en donde sofreí la panceta,
sofreí la carne allí para que se impregnara de ese sabor y puse el queso arriba para que se fundiera. Bien, está rico el aderezo de la carne, ¿sí? Pero está tan condimentado que se pierde la salsa que hiciste, que está buenísima. Hoy justamente hablábamos con Aldo que muchas veces las hamburguesas no se condimentan la carne para que resalten mucho más los aderezos que le coloquemos. En Venezuela, ¿sí?, la carne se adereza... Se nota. Sí. Se nota. Está bien. Vamos a ver con el venezolano. El postre, ¿qué preparaste? Bueno, intenté hacer una crepe. Sí. Con frutas. Quería hacer una mermelada de frutas. Para un poco. Fran. Vos hiciste el crepe y le pusiste la fruta y nada más. Sí, quería colocarle chocolate, pero no me dio tiempo. ¿Y no te dio tiempo a colocarle un poco de crema, un poco no, de...? No, me dio tiempo. ¿Clásico qué haríamos? Dulce de leche. Dulce de leche. Clásico, ¿no? Claro. Bomba. No quería el dulce de leche porque quería algo más... Era original. Pero bueno, ante la falta de tiempo y de repente de materia prima, tenemos que recurrir a lo que encontremos. Si tenemos, porque si no, esto está súper seco. Sí, me di cuenta. Masa, fruta... ¿Y esa cara? ¿Por qué esa cara? Tú lo dijiste. Me. Y le faltó la salsa, la aderezo. Qué lástima. ¿Voy a dar tu puntaje? ¿Ahora? No, va a ser en un rato. Claro, porque vas a tener que esperar. Ay, yo dije, ahora va a darle puntaje. Un poquito. Basta porque a Florencia le va a dar algo. Además tengo que pensarlo porque hoy son 20 puntos. ¿Podés? No. Digamos todo, seamos sinceros. Muy bien. Bueno, a ver. Vamos a ver. Florencia. No, el ataque tenés cubierto porque vamos, Florencia, vamos. A ver. Utilizaron los dos. Mirá tenés bien cubierto porque es XL, la hamburguesa no sé si la va a poner. Mirá. Sí, claro, estoy tan flaco que necesito comer, ¿no? Ay, por favor. Una pregunta. ¿Puedo probar? No. ¿Por dónde se vende esto? No. Preguntan por ahí. No se haga así. ¿Puedo probar? Bueno, mirá. No. Es complicado de comer, es complicado de comer. Es vendible, es recontra vendible. Sí, es vendible. A ver, vos ves esto y lo pedís. Sí. Ves esta foto en la carta y pedís, quiero esta hamburguesa, la que tiene más, la que tiene todo. Esperá, queremos decir que esto no tiene ningún efecto, porque por lo general hay toda una técnica para sacar fotos a alimentos, pero acá, sin ningún filtro, está así. Ah, van dos, ¿eh? ¿Qué es esto? Tomate, mayonesa y ajo. Muy bien. ¿Puedo probar? No. ¿Y el tomate cómo le pusiste? Lo mixé. Mixé. ¿Y la hamburguesa? Contame esta animalada de hamburguesa. Tiene de todo. Voy a correr un segundito esto, así se ve bien. La XXXL. Oh. ¿Qué le colocaste? Ah, lechuga, mirá, tomate, doble hamburguesa. Panceta crocante, rúcula, jamón, queso, tiene de todo, papas fritas, dijiste morrón, cebolla. Tiene un saqueado de verduras con soja también. Está el mercado acá adentro, ¿no? ¿Y esto cómo lo comerías vos? No había vos? Presupuesto. Aprieto, hoy. No sé, ¿cómo lo comerías? ¿Quieren que intente? ¿Cuchillo y tenedor? A ver, Lucas, vamos, Lucas, vamos, vamos todavía. ¡Va, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Qué rico! ¿Puedo probar? No, pará. Toda. No me entró toda. Tengo que... Quiero... Voy a cortar... No. Se nota que es viernes, ¿no? Estamos tan chistines todos. Pobre Florencia. Me hace sufrir con esas caras. Sufro. Ay, todavía te mete el peso y yo... ¿Qué? Está súper jugosa. Eso está bueno. Oh, terrible. Está súper jugosa, chorrea el aderezo. La panceta está crocante, me gusta. Las papas fritas están bien. Me hubiesen gustado un poquitito más crocantes. A diferencia de Joan, no quedaron tan blandas, tampoco quedaron crocantes. Quedaron ahí por la mitad. Contame el postre. El postre hice una crema de queso. O sea, vendría a ser como no un era cheesecake. No. El cheesecake es cocido. Es una crema de queso ahora con galletitas, sí, una base de galletitas y frutos rojos. ¿Tiene queso crema? ¿Tiene crema? ¿Tiene vainilla? Sí. ¿Y algo más? Y azúcar. La próxima, ponerle un poquitito de ralladura de limón que le va a venir bien. Bien.
Está rico. ¿No? ¿Vos? Ah, está rico. Está rico, ah. Sea como lleno. Voy a dar tu puntaje. Me ha estado mejor. Ah, no, igual no. Después. Después también, ¿sí? Ah, en un ratito. Ya, ya, y nos fuimos también a la Mague. Pensá que sabemos que hoy es viernes, igual nos vamos a la Mague. Bien. Muy bien, Flor, qué pinta que tiene eso. Ahí está, muchísimas gracias. Y van a tener que esperar un rato. Ay, no te puedo creer. Pero no mucho, ¿eh? Dentro de poquito rato se sabe y tenemos una sorpresa porque la semana que viene... Sí, a ver. Tenemos una semana llena de estrellas. ¿En serio? Sí. ¿De nuevo? Me encanta. ¿Saben una cosa? Quédense, porque nos vamos a la tanda bien, 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 bien cortita. Y en el próximo bloque jugamos el número exacto. Sabemos quién será la estrella de la cocina y nos enteraremos qué pasará la semana que viene. Contame ahora, contame ahora. Vamos a la tanda y ya venimos. Ella me cuenta ahora. Ustedes van, tienen que esperar. ¿Sos buen pagador? En WinWin tenés hasta 200 mil pesos con el mejor costo. Consultá al 091-988-988. WinWin. Llegando al final y llegando a una final tremenda. Tremenda. Pero antes vamos a jugar al número exacto y tenemos que decirles que esta semana también nos acompañó Magic Center y para nosotros es una maravilla y una alegría poder contar con Magic Center, que esta semana nos trae la oferta que está impresionante. ¿Querés ver cuál es la oferta semanal? Freidora sin aceite a tan solo 3.250 pesos. Y recuerden que pueden comprar con todas las tarjetas en cuenta sin recargo y no te olvides que por la web, por teléfono o nuestros 5 locales, pero siempre en Magic Center, por supuesto. Brillante, la magia en tu hogar, Magic Center. Muy bien. Me encanta, tenemos que jugar hoy. Tenemos que jugar, por supuesto. Ahí estamos bien separaditos. Por supuesto. Muy bien, y vamos a ver quién está en línea, hola. ¿Aló? Hola. 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 ¿Quién habla? Hola. ¿Me escuchás? Sí, Lisbania. Lisbania de la comercial. Baja el volumen de tu tele, Lisbania, bienvenida. Ahí vamos, Lisbania, vamos arriba. ¿De dónde es tu nombre? Soy cubana. Ah, Lisbania, sos cubana. ¿Y es muy común ese nombre en Cuba? Sí. Mirá, acá no ¿conoces alguna Lisbania? No, por eso me... Es llamativo, no, es lindo nombre, me gusta. Lisbania. Lisbania, muy original, para acá. Para Uruguay, muy original. Uruguay, muy original. Bueno, ¿sabes cómo se juega el número exacto? Sí. Sí. Muy bien. A ver, Aldo te va a decir. No, tarde, porque hoy llego al número exacto. Y hay que pesar. Hay que pesar rap, rap. Hay que pesar rap. ¿Qué pasa el señor? Y un rap, porque hay que pesar rap. Un rap. Me encantó. Terminaste, flaco. Gracias, gracias, chicos, gracias. Reconocemos originalidad hoy. Después del efecto de la explosión, que fue increíble, perfecto. Ojo. Bueno, Lisbania. Lisbania, tenemos que empezar rap. Sí. Los tenés, son nueve. ¿Está? Mirá, vamos a dar una vueltita, nueve. Están rellenos de jamón, queso y vegetales. ¿Los ves ahí? Sí. Bueno, Lisbania de la comercial, Lisbania. ¿Cuánto te parece que pesan estos nueve rap? ¿Qué le pasa al señor? ¿En gramos? Sí, sí, claro. El peso exacto, el número exacto. Decime, ¿cuánto pesan? ¿Cuánto te parece que pesa? 500 gramos. 500 gramos. El número es 500. Es el último número, ¿no? 500 gramos. Dice la escribana que está todo correcto. Correcto, escribana, ¿no? Bueno, veamos. Se viene el cambio y pesa 500. Vamos, que pesa, ¿qué? ¡Ay! Te faltó un kilo 503 gramos pesa. Pero no te preocupes, Lisbania, porque ahora te vas a venir conmigo a jugar con las ollas, porque una de las tres ollas va a ser para vos. La 1, la 2 o la 3. ¿Cuál? La 3. La número 3 es esta, ¿verdad? No, acá. La 3, vamos. ¡Ay, me muero! ¡Ah, ¡qué divina! ¡Aspiradora robot! Está impresionante. ¿Sabías cómo es esto, no? Esta la prendés en tu casa y te limpia toda la casa sola. Ella va y te limpia toda la casa sola. En el 2, en la olla número 2 estaba la juguera y había una tostadora en la 1. O sea que te ganaste, espectacular. Es mi sueño, Paolo. Les comento que es mi sueño la aspiradora robot. Bueno, te felicito, Lisbania. Te mando un beso enorme. ¡Ya está! ¡Ya está! Pero se le ganó el robot. Ya ganó el robot. Ya está. Bueno, ¡mua! Muchas gracias por participar. Seguís jugando que también podés volver a participar cuando quieras.
Chau, chau. Bueno, ¿qué pasará en la cocina? No sé qué pasará en la cocina. Es el momento de la definición. A mí me encanta este momento, me encanta. A mí también. Pues tenemos a Luca, tenemos a los participantes que están así, mirá. ¿Qué pasará? ¿Qué Luca, pasará? ¿Estás pronto? ¿Luca, estás ahí? Estoy prontísimo, mirá lo que tengo acá. Ya tengo los dos sobres en mis manos para descubrir a ver cuál fue el puntaje. Tanto de Florencia como de Joan en la última prueba del día de hoy, que recordemos que tenían en total 20 puntos, estaban en juego y tenían que preparar hamburguesa, guarnición y postre también. Florencia, ¿cómo estamos? Joan, ¿cómo estamos? ¿Bien? Yo excelente. Ah, ¿estás tranquilo? Bien, me gusta. Florencia, más o menos, ¿nerviosa? Bienvenida a la cocina. Ay, sí, cómo extraño la Tanto cocina, tiempo. Sí. Tenés que venir, ya falta poquito, vamos a reencontrarnos nuevamente. Y el señor Aldo Martínez, que se está acercando también acá. Soy atril y soy portapremios también. Y también apoyo para estos momentos que son muy intensos, muchos nervios. Sí, eso fue lo que dijo una gallina cuando necesitabas ayuda. Necesito apoyo. Necesita al pollo. Al pollo, claro. Bien. Entonces, señoras, señores, tengo en mis manos los sobres con los resultados del segundo desafío. Vamos a arrancar por Joan, que lo tengo aquí a mi izquierda y es nuestra actual estrella de la cocina. Vamos a ver cuánto fue el puntaje en el día de hoy de Joan. Ahí va. Ese sonidito es... El del redoblante nunca le erra, ¿te das cuenta? Es impresionante lo que toca, ¿eh? Y el puntaje... En vivo. De Joan, a ver. El día de hoy, de la última prueba, la que estaba en juego 20 puntos, es de... 4. Dale, Luca, está por dar algo. 14. Muy bien. Muy buen puntaje. 14 de 20. Vamos a ver cómo queda ahora Joan. Queda con 36 puntos, Joan. Bueno, Joan, muy bien, vamos. Muy bien. Muy bien, 36 bien, bien, puntos. Bien, bien. Bueno, bien. Ahora, ¿qué pasará con Florencia? Ay, vamos a ver. Que temblaba como vara de mimbre. Llegó el momento de Florencia. Tengo el sobre. ¿Cuántos puntos tiene Florencia? Ya está llorando, Florencia. No, no voy a llorar. No, vamos arriba. Bueno, pero ¿tiene si 27? Querés, no. Mira, con 10, ya le ganás. Ah, qué momento. De hecho, con un 9 le empatás, así que... Vamos a ver entonces el resultado de Florencia en el día de hoy. Es un... ¿Cuánto? ¿Cómo le fue? 18 puntos. ¡Venga, más nuevo, Rita! ¡Felicitaciones! ¡Nueva estrella! Vamos a saludar a Johan. Un aplauso para él. ¡Felicitaciones! Un aplauso para los dos. Y ahora aquí vamos a pedir la tabla general para ver cómo quedaron los cuatro. Y le mandamos un beso grandote a Jonathan y a Carlos. Jonathan quedó con 15 puntos, Carlos quedó con 17, Joan quedó con 36 y Florencia, pero con 45. Pero increíble diferencia, la verdad. Felicitaciones. Antes de entregarte los premios, antes de entregarle los premios, quiero despedimos a Joan y gracias. Le agradecemos mucho porque la verdad que aprendimos mucho de vos, de la cultura de Venezuela y nos encantó tenerte acá. Gracias a ustedes por la oportunidad y de verdad que es un excelente equipo. Gracias a todos por ese recibimiento. Gracias. No, de verdad, acá somos una gran familia y nos encanta recibir a gente tan divina como vos, de verdad. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora sí, Florencia. ¿Querés? Podés llorar si querés. No, no voy a llorar. Sí, ¿querés mandar algún saludo? A todas mis amigas, a mi familia que estuvieron ahí apoyándome siempre. ¿Qué se siente? Tranqui, vamos arriba. Estoy contenta. ¿Estás contenta? Felicidad, felicidad por... ¿Querés saber qué te ganaste vos? ¡Muy bien! ¡Vamos, yo! ¡Vamos arriba! ¿Ustedes quieren saber qué ganó? ¿Qué se gana, Florencia? Bueno. ¿Eh? Mirá. Florencia, para vos. Una orden de compras ahí, wow. 10.000 pesos. Para vos. ¿Vas sumando? Increíble. Mirá, un curso en la obrería. ¿Sabes qué divino que te va a dar? Puente es espectacular. ¿Viste? ¿Vas a ir? A todos los que van... Es espectacular. Y el libro.
El libro de nuestro querido Lucas Fuente también. Simple. Simple. Es más, te lo recomiendo, te podés elegir también con o simple o alfajores. Pero quiero decirles que vos también fuiste estrella de la cocina, ahora le pasás el turno a Flor y capaz que pueden ser compañeros. Claro. ¿Qué te dice? Es verdad. Exacto. Claro. Vamos a ponernos el tapaboca para un poquito. Claro. Juntos, me encanta. Te voy a acercar para darte los premios. Siempre buena onda entre los participantes acá, me encanta eso. Y acá voy con esto, que es vital, de este lado. Ahora el que tiembla es Aldo. Bien. ¿Viste? Estaba nervioso, no, es que, viste, no puedo creer. Iba bien, pero cuando la, voy, me hace temblar, porque está a 220. 220, ella pica, bueno, se chufa y ¡pah! Queremos decirte algo, Florencia. La semana que viene no venís. Bien. Te damos libre la semana que viene porque vamos a volver a buscar la estrella de la cocina entre las estrellas de Canal 10. ¡Me encantó! ¡Otra vez! ¡Me encantó! Esa era la sorpresa que teníamos. ¡Ah! ¡Me encantó! ¡Bravo! Contame, ¿quiénes son los que van a venir? Ustedes van a participar. ¿Por qué me aplauden tanto? Ah, no. Bueno, van a participar. ¿Quiénes? Queremos decir que los ganadores de la estrella de la cocina de la semana que viene van a donar su premio. Ah, después vamos a decir a dónde. Pero van a participar. Por un lado, los queridos compañeros y amigos de Polémica en el Bar. ¡Bravo! Y por otro lado, mis queridos amigos y compañerazos de Amamos el Talento. ¡Vamos! Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. La primera vez que, la semana que viene. Es que la primera vez que jugamos buscando a la estrella de las estrellas del canal, se presentaron a participar La Mañana en Casa contra La Peluquería de Don Mateo. Pensábamos que ganaba La Mañana y La Peluquería dio un paso gigante. Sí, sí. Y bueno... se cortó. Ahí se cortó en La Peluquería. Peluquería con ellos. Se cortó. Y a vos, Florencia, te esperamos acá el lunes 24. Vamos, Florencia. ¿Se nota que es viernes? Hoy es viernes. Bueno, nos vamos. Buen fin de semana. Que pasen hermoso. Nos vamos con Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, estos dos. Sí. Todos al fin de semana. Y me voy a mandar un beso a Beatriz, la hija de nuestro querido mexicano, el mexicano. Ay. Beatriz, para vos un beso enorme. Un besito. Un granito. Slinging my name all over the place. We'll do anything that you want to do. But not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go,